Teniente, ¿todo va bien? Chris estuvo de patrulla anoche. Y le atacó una banda de divergentes. Dice que lo salvó Marcus en persona. ¿Y se encuentra bien? Sí, está en shock, pero está vivo. ¿Qué cojones? Tengo un mal presentimiento, teniente. No debimos venir. ¿Un presentimiento, eh? A ver si te miran la programación. Podría ser un fallo. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Elijah Kamsky. Pasen, por favor. Claro. Le diré a Elijah que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. Guapa chica. Tiene razón. Es muy guapa. Bonito sitio. Amanda. Elijah los recibirá ahora. ¿Señor Kamsky? Un momento, por favor. Soy el teniente Anderson. Es desconocido. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó Cyberlife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Divergentes. Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos, de infinita inteligencia. Y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? Al parecer, algo en la programación de los divergentes emula emociones. Creemos que quizá usted sepa por qué ocurre eso. Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil, o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Del lado de los humanos, claro. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿qué es lo que quiere realmente? Lo siento, pero no veo a dónde quiere usted llegar. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kamsky. Es muy sencillo, verán. Increíble, ¿verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife. Juventud y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico?
o un ser vivo con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente, si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por joderle el baño. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente o un ser vivo dotado de libre albedrío? Ya es suficiente, Connor, nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. El último recurso de CyberLife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo no soy un divergente. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. Se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. ¿Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores? ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos. Y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Era una oportunidad de descubrir algo y la has dejado ir. Ya sé que debería haber hecho, pero le he dicho que no pude. Lo siento. ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto. No sabía dónde estabas. Necesitaba pensar. Me gusta esto. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Cuentan conmigo para que yo les muestre el camino. Si supieran lo perdido que estoy. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. No todos los humanos son iguales.
Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? Estaba al cuidado de un hombre mayor. Era como un padre para mí. Me demostró que humanos y androides pueden convivir. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Esa androide a la que mirabas en la tienda te recordó a quién eras antes, ¿verdad? Yo no era nada. Una muñeca programada para satisfacer a los humanos. Un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. No he debido contártelo. Recuerdos. La casa de Cal, cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El Club Edén. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. North. Es un suicidio. Nos matarán a todos. Por favor, Marcus, aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Eres libre. Eres libre. Ven con nosotros. Estás despierto. Por fin. Llevo esperando 10 minutos. Ahora eres libre. ¿A dónde crees que vas? Necesito que bloquees la calle. Déjalo en paz. Ha elegido ser libre.
Yara es libre. ¡Dispersaos! ¡Dispersaos inmediatamente! ¡Es una orden! ¡Joder! 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 ¡Camina! ¡Dejadnos ser libres! Sí, andan por la calle. ¡Yo qué coño sé! Hemos venido aquí, pacíficamente, a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño, ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus, nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más, podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Morir aquí no resolverá nada. Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea tarde. Vuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Deben ver que vamos de verdad. Nos vamos a quedar aquí. ¡Dispersaos! ¡Por última vez! Debemos lanzar un mensaje. Hay que estar quietos, pase lo que pase. Por favor, Marcus. No podemos dejar que nos masacren sin plantar cara. No nos moveremos. ¡Nos van a matar a todos! ¡Corred! ¡Ah!
irnos, Marcus. Tenemos que irnos. Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. Creía que Kamsky sabía algo. Me equivoqué. Quizás sí sabía. Pero elegiste no preguntar. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? ¿Kamsky diseñó este lugar? Él creó la primera versión, que se ha mejorado bastante desde entonces. ¿Por qué lo pregunta? Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. Eres el único que puede impedir una guerra civil. Encuentra los divergentes, o reinará el caos. Es tu última oportunidad, Connor. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera, es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder, no puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a CyberLife. Lo siento, Hank, pero se acabó. Podríamos haberlo resuelto. Solo necesitábamos más tiempo. ¿Entonces vas a volver a CyberLife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Cuando los divergentes se rebelen, será el caos. Lo podríamos impedir. Pero ya es muy tarde. Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kamsky, te pusiste en su lugar. Mostraste empatía, Connor. Y la empatía es una emoción humana. Tal vez no esté capacitado para juzgarlo, pero... es usted un gran agente de policía. Y una gran persona. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el maldito cabrón. No pierden el tiempo en el FBI. No hay que rendirse. La respuesta está en las pruebas que tenemos. Si él toma el mando, se acabó. No hay nada que hacer. Has oído a Fowler. Estamos fuera. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos. Sé que la solución está ahí. Escucha, Connor. Si no resuelvo este caso, CyberLife me destruirá. 5 minutos. Solo pido eso. La llave del sótano está en mi mesa. Mueve el culo, no podré distraerlo siempre. ¡Eh, Connor!
Te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico, ¿no te lo han dicho? Estoy registrando las pruebas que están en mi posesión. Pero tranquilo, enseguida me voy. Echaré de menos esta relación tan bonita. ¡Hijo de perra! Pues venga, muévete de una vez. Capullo, putos androides. Mentiste, Connor. Confié en ti y me mentiste. Ibas a matar a esa niña. No tuve otra opción. Necesito encontrar Jericho. ¿Sabes dónde está? Pierdes el tiempo. No sé nada sobre Jericho. Pero espero que un día pagues por lo que me hiciste. Está oscuro. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Soy un divergente, como tú. Tienes que ayudarme. Necesito ir a Jericho. Yo no reconozco tu voz. No eres de los nuestros. No te diré dónde está Jericho. ¡Déjame en paz! ¿Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad? Esperanzas y derechos. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Todo va y bien. Calma. ¿Marcus? ¿Eres tú? Intenté alcanzarte, pero el cazador de divergentes me detuvo. Has impedido que él me encuentre. Me has salvado. Has salvado, Jericho. Ahora estarás bien. He venido para llevarte a casa. Dame la ubicación de Jericho y nos iremos. ¿La ubicación de Jericho? Sí. Sí, por supuesto. ¿Marcus? ¿Eres tú, Marcus? ¡No me dejes, Marcus! He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi. No lo haga, Gavin. Yo sé cómo detener a los divergentes. Ya no estás en el caso. Y esta vez va a ser definitivo. Parece que alguien ha estado husmeando por aquí. ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido!